Bienvenidos a Vlogmas número 20. Buenos días, miren qué hermosa mañana. Son como las 11 de la mañana y todavía sigue congelado. Voy camino a enseñarles allí al fondo que todavía queda un buen pedazo congelado. Miren, si lo ven, si lo notan. ¡Wow! Así amanece el jardín completamente congelado y en cuanto sale el hermoso sol, va derritiendo todo este hielo. Miren el río, como no da el sol ahí todavía, está también súper congelado todavía. Y les digo que son las 11 de la mañana, ¿eh? Y ahora es que Matt y yo salimos porque ahora les explico a dónde vamos. Miren la hermosa Marianna. Hay gente que me dijo que no ven ninguna cara. Y para mí es como tan clara la cara. Hay gente que no ve la cara. Ok, según Matt, esta es la barbilla. Esta es la nariz. Esta es la, como la frente, como el arco de las cejas. Y esa es la frente, eso ahí. Pero yo como la veo yo es, esa es la barbilla, esa es la boca, esa es la nariz y esos son los ojos. O sea, así es como yo la veo, la montaña, como veo la cara. O sea, eso ahí es un ojo. Yo lo veo como un ojo. Entonces, ahora que tuvimos comentarios de gente que no ve la cara, y, o sea, Matt y yo empezamos con la discusión y yo veo que Matt ve la Marianna de una manera diferente a la que yo la veo. O sea, yo veo la Marianna como si ese fuera un ojo, y ese fuera la nariz, y esa la boca, y esta la barbilla. Pero Matt dice que no, que aquí están los ojos, aquí está la nariz, y aquí está la boca, y eso es la frente. O sea, cada quien tiene como que su propia percepción de la montaña. Es increíble. Es mágica esta montaña, tiene magia. Cada persona puede verla de una manera diferente. ¡Qué rico! ¿Cómo tú puedes ver un oro en el encima? Un ojo, mi amor. Se celestiosa. ¿Cómo? ¿Es imposible, chica? ¡Messi! ¡Messi! ¿Qué no? Bueno, ahí lo dejamos. ¿Ustedes qué ven? Dice Matthew que cómo soy capaz de ver un ojo en la frente. Pero, o sea, yo lo veo así, en serio. Y bueno, vamos caminando. Porque hoy hay mercadito de Navidad aquí en el pueblo, según me informé. Espero que sí, no estoy muy segura. Pero al parecer, bonjour. Al parecer hay mercadito de Navidad aquí en el pueblo. Entonces nos abrigamos muy bien y aquí vamos. Hace mucho frío hoy, mucho, mucho. Así que mejor estar abrigaditos. Hoy nos fuimos a correr porque me duele el pie derecho. O sea, Matt, aunque ustedes no lo crean, Matt es mi coach, pero Matt es un coach muy duro. O sea, Matt me hace correr 45 minutos por la mañana. O sea, me saca el aire. Y yo, o sea, no, a mí la verdad es que me encanta el avance que he hecho. A pesar de que yo me quejo y le lloro mucho y empiezo a decir, no, no voy a hacer nada y discuto con él. La verdad es que, o sea, yo he avanzado mucho en cuanto, he ganado mucho músculo en cuanto a correr. Entonces, bueno, el fin es que salir a correr por las mañanas es duro. O sea, Matt es un coach muy duro, pero... ¿Por qué tú dices muy duro? Me hace súper bien. Tú puedes caminar cuando tú quieres y tú lo utilizas mucho. Entonces, deja de llorar. Y bueno, que están pasando muchos carros y no sé si se entendió lo que dije. Así que hablamos de eso más tarde. Pero... sí que quiero recomendarle a la gente que está empezando en esto de hacer ejercicios, de correr, empieza despacio. Yo cuando empecé a correr con Matt por las mañanas, yo corría 3 minutos y ya, estaba cansada, no podía más. Sin embargo, ahora Matt y yo hacemos 45 minutos corriendo. Claro, dentro de los 45 hay como 2 pausas para caminar. Tras, mentira. ¿Tres? Sí. Ok, dice Matt, 3. Hay como 3 pausas para caminar que no son muy largas. Pero, o sea, lograr eso es mucho para mí. Porque yo antes, 3 minutos y estaba muy cansada, muy cansada. Y ya eso no me pasa.
que sí, hay mercadito. Miren la iglesia católica. Vamos a preguntar a ver si podemos entrar a visitar la iglesia para mostrársela. O sea, la iglesia está hecha en un tipo de piedra que mantiene el frío o el calor dentro. Una cosa increíble. En verano entras y hace un frito dentro rico. Y ahora en invierno entras y hace calorcito. Es súper chulo. O sea, no sé qué material es, pero es una piedra antigua que usaron para construirla. Y bueno, tenemos una mala noticia. Para entrar al mercadito hay que tener el pase sanitario obligatoriamente. Y Mati y yo, 99. Bueno, vamos a ver por fuera. Ok, el mercadito consiste, bueno, en productores locales que venden cositas locales. Ya está. Y bueno, ya regresamos a casa porque obviamente está cerrado para nosotros. Sí que es una actividad bonita porque hacen actividades, hay entretenimiento, hay comida, hay cositas que uno puede comprar, regalitos, cosas de apoyo local, apoyo a los productores locales, que es lo importante. Pero bueno, nosotros entendemos y o sea, tampoco que no pongamos enojados por eso. O sea, nosotros donde podemos ir, vamos. Donde no podemos ir, pues no vamos y ya está. Aquí tenemos el Hotel de Ville. El Hotel de Ville es la mairie. La mairie es el ayuntamiento. Hay una fontanita aquí. Y miren, allá está la policía. Perdón. La policía. Y estas son las callecitas típicas. Yo en el medio de ese carro. Y aquí tenemos la iglesia protestante. Vamos a verla ahora. Vamos a ver si podemos entrar también. Yo creo que está cerrada. Sí, está cerrada. Cerrada. Una vista ahora con la luz de la mañana de cómo quedó el árbol hermoso. Le pusimos esa estrellita ahí temporalmente, pero también se ve bonita. Está chiquita, está bien. Ahí está. Cuando se enciende queda aún más bonito. Y miren lo que hice aquí en la... ahí en el bar de la cocina, lo que separa la cocina, el separador, diríamos en español. Puse las ramitas y le puse algunas bolitas, algunas decoraciones. También tiene unos bombillitos.
La comida del día de hoy. La comida del día de hoy, aguacatico con un locrio de molleja de pollo. Tiene olivas, zanahoria, cebolla, ají, tomate, perejil, ajo y creo que ya. Ah, y cúrcuma, ya la cúrcuma, por eso tiene ese amarillito. Tiene cúrcuma, pimienta. Hola de nuevo, aquí estamos en el auto porque descubrimos que hay otro Marché de Noel en un pueblo que queda más o menos a 15 kilómetros del nuestro, o sea que es súper cerca. Vamos a ir a ver qué tal, es también al aire libre, así que vamos a ver qué tal. Estoy muy emocionada porque quizás es un poquito más grande que el que tenemos aquí. Así que nada, allá vamos. Se oye musiquita ya por aquí, miren esa grande cruz. Hemos dado cuenta de que sigue por aquí más. Crepas, aquí hay crepas. Y por supuesto vamos a colaborar con una crepa para Matt y yo. Nutella. Merci beaucoup. Une petite serviette quand même. Ouais. Merci. Bonne journée. Bonjour. Miren esto. Bueno, el postre de hoy. ¿Tú te vas a probar? La Nutella. Increíble. Especialmente Nutella caliente. La Nutella es que es increíble. ¿Ustedes cómo comen la crepa? ¿La comen desde aquí hasta arriba o desde arriba hasta abajo? Porque Matt me ha enseñado que la Nutella se come desde aquí hasta el centro, que es donde está la mayor cantidad de lo que le hayas puesto dentro. Sin embargo, yo antes la comía por aquí y terminaba aquí. Si, ¿ustedes si cómo la comen? Tú vas a curir para el estallar hasta no apenas Eduardo. Exacto, ¿verdad? Entonces más me dice, si te las empiezas a comer por aquí, todo va a caer hacia abajo y se va a caer por aquí. Por eso se come así, comenzando por aquí. Ahí tienen el tip. Yo no sé cómo comerán. Nunca. Yo no comía mucho. Dos golosos comiendo Nutella. ¿Tú no quieres en otro? No, no, se va, se va. Se va. Pero chica. Uno tras. Y bueno chicos, ya estamos de regreso en el vehículo. No está nada mal, hay súper ambiente, hay música. La gente está muy animada, pero el ambiente está bonito. Me gusta que hay niños jugando y hay de todo.
Eso es para que vean un poquito de cómo es un marché de Noel, de estos de pueblo, de estos chiquitos de aquí de Francia. Y bueno, ya nos comimos también una crepa, así que hace mucho frío y nos regresamos a casa. Esperamos de verdad que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden por favor de dar like, de suscribirse, activar la campanita, compartir. Y nos vemos mañana con el próximo vlog más. ¡Chao! ¡Bye! Bye. Thank you.